Robert Criss, director del Departamento de Filosofía de la State University of New York en Stony Brook e historiador del Brookhaven National Laboratory, llevó a cabo en 2002 una encuesta entre los lectores de Physics World para designar los 10 experimentos más bellos de la física. La Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada ha recreado un laboratorio con esta designación. En nuestro afán por popularizar la física y por mostrar lo más bonito que tiene, hemos hecho uso, como dirían ahora, chupado ruedas, de la contribución de Robert Criss, que es un columnista de Physics World. Entonces, este señor, en el año 2002, hizo una encuesta a ver cuáles creían los físicos que eran los 10 experimentos más bellos, aquellos de los top 10. Evidentemente, los que vamos a mostrar son bellos, aunque cualquiera hubiera hecho una lista diferente. En el año 1604, Galileo realizó con éxito lo que ha sido considerado como el primer experimento científico moderno. Con el experimento del plano inclinado de Galileo podemos pensar que nació el método científico, porque de alguna forma se modifica la naturaleza buscando, pues en este caso, aumentar el tiempo de caída del móvil por un plano. Por contra, la alternativa en el estudio de la caída de grave era estudiar la caída libre. Hemos recreado el experimento de Galileo, como siempre, pues con los métodos más modernos con los que podemos disponer. Entonces, en este plano inclinado, hemos colocado 5 fotodetectores, de forma que vamos a poder controlar 4 pasos diferentes. Al principio, que por supuesto, procurar dejar la bola sin velocidad inicial, y entonces ir estudiando el tiempo de paso de esto por cada uno de los fotodetectores. Podríamos variar el plano de inclinación del péndulo y así ir a estudiar la ley de aceleración.